Todos, aquí Carrie. Esto es lo que Carrie cuenta en Lunes de Leyenda. Pero esto no es un lunes de leyenda porque voy a contar algo que les va a gustar. A mí en lo particular me gusta mucho. Y voy a hablar sobre un fenómeno que se gestó en Madrid, ¿no? Todos sabemos que en Madrid hubo una borrasca grande que dejó mucha, mucha nieve. Y aquí, en la parte donde yo estoy, América, pues hace, debería ser mucho, mucho calor, pero solamente ahorita pues hace mucho frío, pero estamos en verano. Y en Europa estamos en invierno. Resulta ser que hay un mito, existe un mito sobre el invierno y el verano que hoy les voy a narrar. Y yo soy Carrie de Perú y esto es lo que Carrie cuenta en Lunes de Leyenda. Se dice que, o se cuenta, que existió en el mito del invierno y el verano. ¿Cómo se formó el invierno y el verano? ¿Fueron estaciones? ¿Nos hicieron así nomás? No. Pues déjenme decirles que no. El invierno y el verano se formaron por la envidia de unos dioses. Y el mito comienza así. En tiempos pasados, muy pasados, existió una pareja. Talión y Yasmín. Cuando se vieron, al instante se miraron y dijeron, él me gusta y ella me gusta. Los dos eran muy felices juntándose, jugando en la tierra, jugando en la hierba, se tumbaban en el pasto, miraban las estrellas, oían los sonidos del mar y eran muy felices. Por las noches salían de la mano a pasear y la luna era testigo mudo y las olas del mar del amor incondicional que se tenían el uno por el otro. Los dioses del Olimpo estaban celosos de eso. Se dice que los dioses Atenea, Zeus y todos ellos miraban con mucho recelo el amor de ellos. Decían, nosotros lo tenemos todo. Tenemos dones, tenemos poderes, pero no tenemos amor. Era también. Ella decía, pues, ¿qué podemos hacer? Todos pensando, ¿cómo podemos dividirlos? ¿Cómo podemos hacer que ninguno ame ya más al otro? Pasó el tiempo y aún no se le ocurrió. Ya sé cómo vamos a hacer para que ellos nunca más estén juntos. Y se dice que bajaron justo cuando ellos estaban paseando por el mar y a ella pues se la veía tan feliz con él. Ustedes nunca más van a ser felices. Ustedes nunca más van a prodigar su amor porque nosotros los vamos a convertir. A ti te voy a convertir, a Taylon te voy a convertir en verano. Y a Yasmín en invierno. Pero cuando los dioses estuvieron subiendo, habiendo hecho sus propósitos claros, la diosa de la caridad, la diosa Pelaste, bajó e hizo una neblina
para que no la vieran sus compañeros dioses. Y dijo, es cierto, tú vas a hacer el invierno, tú vas a hacer el verano, pero yo les voy a obsequiar un regalo para que así siempre estén juntos. El verano va a tener lluvias de verano para que tú vengas a acariciar a tu amor. Y el invierno va a tener nieve para que puedas tú el verano visitar también, para que el verano visite el invierno. Algo tan bonito. Por eso se dice que cuando llueve en verano, el invierno vive su amor con el verano. Y cuando nieva en el invierno, el verano visita el invierno. Es decir, cada vez que nosotros veamos nevar o veamos llover, siempre será resultado del amor perfecto de una pareja que existió hace mucho tiempo y por envidia de los dioses fue castigada con esto. Pero esta historia tiene una moraleja muy, pero muy interesante, ¿sí? Muy interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos publicado erróneamente en algún momento nuestros proyectos o hemos dicho siquiera lo que pensamos hacer a futuro? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho publicaciones acerca de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, nuestros aciertos y desaciertos, nuestros éxitos y nuestros no éxitos? ¿Cuántos de nosotros hemos confiado quizás en personas que nos han pagado mal? Por eso se dice que cuando seas muy feliz, no grites tu felicidad a nadie. Y cuando tengas un problema, tampoco. Porque hay muchos que no quieren verte feliz y muchos que quieren verte caer. ¿Verdad? Es por eso que muchas personas de nosotros, incluyéndome a mí, tienen amigos, amigas, familiares, hijos, primos, hermanos, padre, madre, en diferentes partes del país, ¿no? Del mundo, ¿no? Muchas personas, tenemos a personas que viven en Europa, en América, Asia, Oceanía, ¿verdad? Y acá en América estamos en verano. Y en la otra parte del mundo, en Europa, están en invierno, ¿verdad? Pero sería muy bonito decirle a ese familiar, a ese amigo, a esa amiga, a esa persona especial, decirle, ¿no? Por ejemplo, cuando tú veas la nieve y la lluvia caer, piensa que yo estaré ahí para acariciar tu rostro o para acariciar tu cuerpo y tu alma. Y el verano, pues, ¿no? Sería lo distinto, ¿no? Sería, pues, la lluvia de verano sería la que nos viene a visitar a nosotros. Yo pienso que las personas que esta moraleja del inicio del invierno y del verano, este castigo que recibieron esta pareja por amarse tanto, nos debe servir para nuestra vida cotidiana, nos debe servir para nuestra vida de redes. A veces pensamos que todo lo que vemos en las redes es cierto y pues muchas cosas, dimes y diretes y cosas así se originan. Por eso es importante saber qué se dice y qué no se dice, ¿verdad? Espero que esta leyenda les haya gustado y nuevamente voy a agradecer a mi productor especial por esa nueva intro que me ha puesto. Mi querido productor especial, espero que cuando veas Nevar pienses que yo estoy ahí. Yo soy Carrie de Perú y esto es lo que Carrie cuenta en Lunes de Investigación. Perdón, Lunes de Leyenda.